así ellos nos han sorprendido en las audiciones y en los cuartos de final. Vibramos junto a ellos y hoy se presentan en Got Talent Argentina, etapa de semifinales, Santiago y Nahuel. One time for them praying on my downfall. Two times for the homies in the child hall. Three times for them on the internet when they really should get out more. Four times for the days that were all bad. Five times they call back. Six times for the kids like me who got ADHD. Just kidnapping like ISIS. Turn the whole world to a crisis. Walk around the city with an ice pick. I've been paranoid. See, I ain't like this. Ain't no telling how crazy I might get. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flight risk. City jumping, I ain't tripping, this is nothing. I've been living in the dungeon. I done held a couple grudges. What the hell, I got ejected. Meet the devil, I'm a cousin. I ain't settling for nothing. Got the middle in the truck and keep it semi when the bus ducking. You can see you when the cuz see coming. I ain't judging. I just want the money. I don't need a budget. I've been hungry. I ain't got no oven, but I got the hundred. How you gonna move on the front line? If I'm with you, I just cut ties. My high school teacher said I'd never be sh. Tell that I turned out just fine. And no, I don't know you for the 12th time. Family looking at me like a cash cow. Whoa. Everybody dissing just a half clown. Whoa. Thought you had a chance, now you were a doubt. Come up, hey, where you at now? Whoa. Ya sé que están agotados. ¿Cómo se sintieron? Ay, bastante bien, bastante bien. ¿Cómo bastante bien? Espectacular. Pero cuántas producciones, como que entraron en el subte. Me encantó, divino. Había que meter. Había que meter una idea, así que decidimos meter un... como un subte, ¿no? Como que recién llegamos y a bailar. Y a bailar. ¿Y de quién fue la idea? ¿De los dos en conjunto? De los dos, sí, sí. Muy bien, vamos a ver qué opina nuestro querido jurado. Flor. Buenas noches. Ustedes ya saben porque ya pasamos, esta es la tercera vez que nos encontramos, ustedes en el escenario y nosotros acá. Sí, sí, sí. Yo soy fan de este dúo. Yo creo que ustedes tienen un talento enorme. Y se dan el lujo de hacer lo que tienen ganas. No vienen acá a hacer performance con fuegos artificiales. Hacen lo que les gusta, lo que les vibra, lo que les nace desde el cuerpo, desde lo creativo. Son muy creativos, tienen un manejo del cuerpo impresionante. Si ustedes me preguntan a mí, yo hubiera hecho otra cosa. Pero mientras estaba mirándolos en la performance, dije, no, esto es interesante porque ellos vinieron a hacer lo que sienten que tienen que hacer. Y eso para mí es muy importante, que sean originales, que sean reales y que sean fieles a lo que ustedes tienen ganas de dar. Así que más allá de lo que pase esta noche, los felicito mucho a los dos. Tienen muchísimo talento y a mí siempre me encanta verlos. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias. Pero muy bien, qué lindo. Para mí, no es la mejor performance de las tres que hicieron. Es decir, no creo que ustedes hayan estado mejor hoy que las anteriores. En la primera vinieron y tiraron todo, tiraron la casa por la ventana. En la segunda se pusieron medio experimentales y nosotros llegamos a pedirles no se alejen del hit, porque ustedes son muy hiteros. ¿Para qué? Con lo difícil que es lograrlo. Y hoy lograron ese equilibrio. Fueron hiteros sin llegar a ser tribuneros, ¿viste? O sea, fueron a por el público sin tener que hacer algo porque el público lo esté esperando. Ese equilibrio me parece una ganancia enorme al margen de lo que pasa esta noche para ustedes como artistas. Gracias. Y los felicito por eso. Muchas gracias. A ver qué dice la Joaqui. A mí también me gustó mucho el espectáculo que armaron. También
considero que estuvieron mejor las otras veces, pero por una cuestión de... Los vi más conectados entre ustedes las últimas veces. Tal vez es como que ahora hay muchas emociones, mucha ansiedad, que el fondo, que esto que tenemos todo, esta pantalla. Es como que hay muchas cosas que a uno lo entusiasman y le hacen más difícil. Más presión encima, sí. Claro, es... Pero bueno, estuvieron espectaculares y a mí, yo también soy muy fana de este dúo. Muchas gracias, Joaquín. Emir. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Emir. Bueno, la verdad que a mí lo que me pasó hoy es muy difícil, porque yo me acuerdo clarísimo que les dije que les faltaba homogeneidad, que cada uno tenía su estilo. Es muy difícil que hayan homogenizado en tan poco tiempo. Fueron, creo que de la vez que vinieron al certamen, fueron extremadamente homogéneos. ¿Qué hablo con la homogeneidad? Que fueron muy precisos y muy energéticamente iguales. Los movimientos eran... Cuando eran fluidos, eran iguales. O sea, realmente, para mí, fue su mejor performance. De la mitad al final, siento como que los recursos de Waves fueron muy reiterativos, pero a mí, de principio a fin, me parece que ustedes el hip hop ya lo tienen en la sangre y fue una de sus mejores performances, sin duda. Así que los felicito. Muchas gracias, señor. Bueno, nos vemos en un ratito en la definición. Gracias.